Continúa la jornada 1 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 y el día de hoy tendremos el compromiso entre la Liga Deportiva Universitaria de Quito versus Macará, partido a jugarse en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 19 horas. Por un lado, Liga Deportiva Universitaria de Quito llega a esta jornada 1 de la primera etapa de la Liga Pro 2024, cayendo por 2-0 en el Estadio Maracaná ante Fluminense, derrota que no le permitió quedarse con la Recopa Sudamericana 2024. Liga Deportiva Universitaria de Quito quiere ya olvidar esa derrota, ahora quieren arrancar de la mejor manera esta Liga Pro, logrando los 3 puntos en condición de local ante el cuadro ambateño. Por su parte, Macará llega a esta nueva edición de la Liga Pro 2024, tras haber finalizado en la primera posición de la Liga Pro Serie B, lo que le significó regresar a la primera división del campeonato ecuatoriano. Ahora quieren sorprender al actual campeón de la Liga Pro, arrebatándole los 3 puntos para de esta manera irse perfilando como uno de los candidatos a pelear esta primera etapa del campeonato ecuatoriano 2024. Y bien, amigo, ¿quién crees que logre los 3 puntos el día de hoy? ¿Será Liga Deportiva Universitaria de Quito o será Macará? Coméntamelo en la caja de comentarios. Y bien, amigo, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video. Y bien, conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.